Hello, how's everything? My name is Jessica and this is Easy English. Today, let's study something very useful for you. Places in the neighborhood. Yes, places in the neighborhood. Lugares en el vecindario. Let's start. Number one, a pharmacy. A pharmacy o también a drugstore. A pharmacy, a drugstore. Una farmacia. Number two, a restaurant. Ojo que no digo restaurant. No, digo a restaurant. A restaurant, un restaurante. Number three, a bank. A bank, it means un banco. A school. A school means una escuela. Y tenemos an elementary school that is for young children. Una escuela primaria. ¿Y cómo se dirá escuela secundaria? A high school for teenage children. Next, a newsstand. A newsstand. A newsstand means un puesto de periódicos. A bookstore. A bookstore. A bookstore means una librería. Ahora quiero que tengas en consideración la palabra store. La palabra store significa tienda, ¿ok? Entonces, ¿cómo diré una tienda de ropas? Muy fácil. A clothing store. A clothing store, una tienda de ropas. ¿Cómo diré una tienda de juguetes? ¿Cómo se dice juguetes? Toy, ¿verdad? Y como la tienda, store. Entonces, a toy store, una tienda de juguetes. Una zapatería, a shoe store. Tienda de electrodomésticos, an electronics store. Ok, ¿y cómo digo estación de bomberos? Estación de bomberos es a fire station. Station es estación y también lo utilizaremos para una estación de policías. ¿Cómo será? A police station. Ok, y entonces, ¿cómo diremos una gasolinera o un grifo? Pues muy fácil, a gas station. A gas station. Ahora, ¿cómo diremos un hotel? La escritura es la misma, pero diremos a hotel. A hotel. ¿Y cómo será un supermercado? Un supermercado es a supermarket. A supermarket. Ahora, si no quiero referirme a un supermercado, sino simplemente a una tienda, lo que también se le conoce como bodegas. Pues eso es a convenience store. A convenience store. Si quiero hablar sobre una agencia de viajes, diré a travel agency. A travel agency. Ahora, si quiero referirme a una oficina postal, diré a post office. A post office. Si quiero hablar de un cine, diré a movie theater. ¿Y cómo será universidad en inglés? Universidad es a university. A university. Una universidad. Y un instituto, an institute. An institute. Okay, friends, that's all for today. I hope you like this video. This was the video about places in the neighborhood. Okay? Estos son lugares que hay en todo vecindario, en toda ciudad, ¿verdad? Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para más material, ¿ok? Nos vemos pronto. Take care. See you next time. Goodbye. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.